Hola, ¿qué tal, amigos? Estoy aquí, miren, con un grupo de personas que después de la toma de protesta del Ayuntamiento Municipal, que encabeza el señor Martín Zamaguey Cárdenas, ellos quieren darnos su sentir. Dígame. Buenas tardes, pues estamos contentos el día de hoy porque iniciamos un cambio de gobierno, tanto en el país como aquí en Zamora, y pues vamos a empezar con mucha fe y mucho entusiasmo hacia el futuro. Efectivamente, este cambio trae para nosotros un cambio de unidad, de progreso, que va a ser perenne y va a ser trascendental con la cuarta transformación. Buenas tardes. Exigimos un cambio de compromisos para todos igual, principalmente en las colonias populares. Así es. Realmente es un orgullo pertenecer al equipo de transición de Martín Zamaguey. Por años estuvimos esperando un cambio, que el pueblo gobernara el pueblo, y esta vez parece que ese sueño ya se hizo realidad con el licenciado Martín Zamaguey, lo cual me siento muy orgulloso. Buenas tardes, estamos muy contentos celebrando la victoria de Martín Zamaguey Cárdenas, y que estamos celebrando el cambio que esperábamos desde el 1968, y hoy se ha logrado ese gran cambio. Gracias. Muy buenas tardes, soy Everildo González Álvarez, soy presidente del Consejo Ciudadano Ecologista de Zamora, y hay dos puntos que mencionó el presidente licenciado Martín Zamaguey Cárdenas con los que me quedo. El primero es en el sentido de que no se afectarán tierras agrícolas de alta productividad, o sea, no habrá cambios de uso de suelo en esas tierras. El segundo es que vamos a un cambio, vamos a hacer a Zamora más verde con la plantación de 3 millones de arbolitos para en alguna forma contribuir a revertir el cambio climático en la región. Son puntos importantes entre muchos de los que mencionó el licenciado. Otro punto, pues, que también me quiero mencionar es que vamos a la honestidad y vamos a combatir la corrupción. Puntos importantes. Gracias. Así es. Muy bien, amigos, ya escucharon ustedes el sentir de estas personas, grupo de amigos, ciudadanos con un alto sentido de responsabilidad. Y ya lo saben, amigos, suscríbanse a mi canal y vamos a seguir todos estos eventos, ¿verdad? Como me parece ese programa de reforestación, por allí vamos a estar también. Y para todos ustedes, amigos, muchísimas gracias. Y ya lo saben, suscríbanse a mi canal, El Cotidiano 399, en el YouTube. ¿Sí? Yo no cobro. A mí me pagan ustedes. ¿Cómo? Suscribiéndose a mi canal. Suscríbanse a mi canal y con eso me doy por bien pago. Y denos un me gusta en Ano Cotidiano. Por ahí está. Muchísimas gracias, queridos amigos. Muchas gracias a usted. Gracias a usted. Gracias a usted. Mi compromiso es con la verdad, con la honestidad. No ocupamos robar a nadie. Estamos por encima de esas cosas. No más corrupción. No más corrupción. No más corrupción. Cero. Ya estamos hasta el gollete. Así es. Quisiera decir tantas cosas, pero mejor que lo digan la gente, ¿no? Así es. Gracias. Lo bueno es que ya se fueron de puntitas, ¿verdad? Sí. Se fueron de puntitas. Sí, donde estamos. Se fueron, no, eso es todo. Iba a sacar al PRI y ya llegó. No les dé publicidad. Arriba Zamora. Arriba Zamora. Arriba Michoacán. Y gracias. Viva México. Gracias.